El pasado 9 de noviembre desbordó el río Grijalva en la colonia Gaviota Sur, inundando hasta con 3 metros de altura los sectores Valle Verde, Armenia, Monal, Cedral y Coquitos, cuyos pobladores han sido atendidos y apoyados desde el primer día y de forma permanente por personal del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, de elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, así como de otras dependencias. Desde el primer momento en que inició la contingencia para esta zona, las autoridades estatales hicieron llegar víveres a las personas que decidieron quedarse en sus casas. Asimismo, a los damnificados se les proporcionó el transporte necesario para poder evacuarlos a lugares seguros y secos. Para ello, el DIF Tabasco y el Ayuntamiento de Centro instalaron albergues donde se atienden a las personas damnificadas de la colonia Gaviotas. En estos albergues se brindan los 3 alimentos, atención médica, seguridad y cuidado. En la zona inundada de Gaviota Sur se iniciaron patrullajes en embarcaciones con elementos de la Policía Estatal y de la Sedena para evitar la comisión de delitos y procurar la atención de los ciudadanos. Además, se entregó ayuda humanitaria en la zona de forma constante y reiterada. En el sector Valle Verde se instaló una bomba con capacidad de 4.000 litros por minuto para extraer el agua anegada en el lugar. Posteriormente, para el 11 de noviembre se presentaron anegaciones en la colonia Gaviotas Norte y para evitar que se extendieran los encharcamientos a otras zonas, las autoridades de Protección Civil del Estado, elementos de la Sedena y la Conagua colocaron barricadas con sacos llenos de arena en las bocacalles anegadas. Mientras tanto, en la calle Choco Tabasqueño, la Conagua instaló 2 bombas para desalojar el agua con mayor rapidez y así evitar que el agua llegara a más sectores, distribuyéndose en la zona ayuda humanitaria. El 12 de noviembre, el gobernador Adán Augusto López Hernández visitó la zona de Gaviotas para escuchar y atender las necesidades de la población, así como para instruir que continuaran los trabajos de entrega de ayuda humanitaria, desalojo de agua estancada y vigilancia policiaca en las áreas anegadas. Para el 13 de noviembre, cuando había bajado un poco el agua en las calles, el Ayuntamiento de Centro inició con la aplicación de limpieza profunda e integral, que incluía que 150 trabajadores distribuidos en 3 brigadas recogieran la basura de las calles que acababan de ser liberadas de las anegaciones. Sumado a esta acción, un Bactor comenzó la limpieza de los drenajes, se caleó algunas calles para garantizar un ambiente sano en la zona y se fumigó para combatir el mosco transmisor del dengue. Además, el domingo 15 de noviembre, Transporte Aguilar entró a Gaviota, sector San José, a entregar ayuda alimentaria, agua y kits de limpieza. A pesar de que las aguas han descendido, las autoridades de los 3 niveles de gobierno mantienen un despliegue de apoyo permanente en Gaviota Sur, en sus sectores Valle Verde, Armenia, Coquito, Cedral y Monal, además de rescatistas de otras entidades federativas. Es decir, que desde el inicio de la inundación en Gaviota Sur y en parte de Gaviotas Norte, dependencias como Protección Civil Estatal y Federal, el DIF Tabasco, el Ejército, la Marina, Conagua, Comisión Federal de Electricidad, Seguridad y Protección Ciudadana, SEAS, el Ayuntamiento de Centro y Ciudadanos Voluntarios han estado al pendiente y en apoyo constante a los afectados. Para Noticias TVT, Carmen Hernández.